Adelante, profesor Roberto. Buenos días con todos. Buenos días a nuestro país hermano de Colombia, al Club Deportivo de Equidad, por estar hoy día presente con nosotros, ¿no? Desde Lima, Perú, con el Club Alianza Lima. Le damos la bienvenida, así como hemos estado haciendo lazos de amistad el día jueves y el día viernes con diferentes categorías de academia a academia, de club a club. Brindo la cordial bienvenida. Sabemos que en esta situación que estamos viviendo, no hay que dejar de lado el fútbol, pues, ¿no? Porque el fútbol, como dije un mensaje ayer, a una categoría de la 2014, pues, ¿no? Que el fútbol es lazos, el fútbol es amistad. Con el fútbol enlazamos amistad, conocemos gente. El fútbol traspasa lenguajes, traspasa credos, traspasa religiones. Nos une a todos a nivel mundial. Amistad, esa amistad perdura por siempre, ya sea entre amigo, amigo, familia, familias, sociedad, de club a club. La amistad es el valor principal para todo, pues, ¿no? Para el deporte, para la vida cotidiana, para nuestra amistad. Ahora necesitamos de mucha amistad. Estamos viviendo ahora en un momento que se necesita la amistad de todos, pues, ¿no? Apoyarnos, darnos la mano en las dificultades que estamos pasando. Y yo me presento como el profesor Roberto Ampuero Jechique. Yo desde mi infancia fue, digamos, acá en el Perú hay tres grandes clubes, que es Alianza Lima, Deportes, Universitario de Deportes y Sporting Cristal. Mi familia, por parte de papás, es de Universitario de Deportes, pues, ¿no? Tengo mi tío que ha sido jugador profesional de Alianza, de la U, de Cristal, de varios equipos acá. En los años 80, mi tío ha sido un buen 10 en sus épocas, pero mi tío ha sido, digamos que universitario, pues, ¿no? Toda su vida, para el lado de universitario. Y yo he crecido mi infancia siendo bien, mirando campos que no son de Alianza, jugadores que no son de Alianza, pero eso te nace, pues, ¿no? Yo decidí, o sea, hay familias que te imponen el deporte, pues, tú vas a ser la U, tú vas a ser Cristal, tal, 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 desde muy niño. Pero a mí me nació de espontaneidad, cuando vi un partido de Alianza, cuando tenía, digamos, 6 años, 7 años, aún me acuerdo todavía, vi un bonito gol y me enamoré, pues, ¿no?, del club, desde ese momento. Y desde ese momento, digamos que tenía facilidades para ingresar a un club, para jugar, para cosas, pero no, yo decidí siempre estar en Alianza, pues, ¿no? Mis hermanas, soy hermano de 14 hermanos, soy el segundo de 14. Ya se imaginarán la familia, que lo grande que es en mi casa, 14 hermanos, 10 nietos, y mis hermanas también llegaron a jugar voleibol en la profesional de Alianza, pues, ¿no? En la época de hace por lo menos hace 5 años, jugaban voleibol femenino, a cargo del profesor Carlos Aparicio. Yo llego a Alianza por un proyecto que da el club, pues, ¿no? Que la escuela tenga una orientación de educación física, pues, ¿no? En los colegios. Se basa mayormente en eso, pues, ¿no? Cómo se debe llevar una sesión de hacia una escuela, digamos, en la academia, ¿no? Llegó el proyecto a la Universidad San Marcos, soy sanmarquino. Tuvo el profesor Ernesto Lacaki en esa época, dando un seminario con varios colegas míos. Y de un momento a otro me interesó el proyecto de profe, porque es algo innovador, pues, ¿no? Algo que innova, algo que cambia a ese mundo de cómo vemos el fútbol, cómo vemos la parte formativa, pues, ¿no? Lo que el niño requiere, lo que el niño requiere, es así como capacidades, orientaciones, cómo se debe de manejar una academia a base de varios procesos metodológicos. Entonces, ingresé al proyecto del profesor, ingresamos al proyecto de cómo formar una academia, pues, ¿no? Para implantar la academia, porque la academia se había implantado ya años atrás con ex jugadores de Alianza Lima, que se unieron, ex jugadores Bullo Ramírez, Carlos Segarra, Carlos Gómez, grandes ex mundialistas de México 70, pues, por lo menos, grandes jugadores. Se unieron a otros profesores antiguos y formaron la academia en el club. La academia tenía por lo menos más de 40 años de formada la academia, por iniciativa de ellos, porque sabemos que ellos ya habían terminado su fase de jugadores profesionales, ya estaban ya a una edad, y ellos se juntaron y formaron la academia en Matute, que viene a ser acá el Estadio Alejandro Villanueva. Tuvimos tiempo por su dinámica,
enseñanza, digamos, de la clásica que de antes, pues, ¿no? Es muy diferente. Que ahora la enseñanza. Entonces el profesor Ernesto nos invoca a tratar de, ¿cómo se llama? Cambia un poco, pues, ¿no? El aspecto que otra gente mira, la academia, como si fuese, digamos, pues, ¿no? Una academia, vas, pateas la pelota y se acabó. Hemos intentado cambiar esa metodología, también con la mano, ayuda del profesor Alfonso, cambiamos el estilo de varias categorías, pues, ¿no? Visiones que tenían los padres, interactuamos con los padres ahora. Digamos que día de antes de la pandemia, jugábamos fútbol con los padres, entrenábamos con las mamitas, con los papás, ya sea el día del padre, el día de la madre, interactuamos con la familia siempre, ¿no? Antes y ahora también. Ahora por el vía Zoom también interactuamos con los padres, ya sea un día de entrenamiento con los padres. Sabemos que los gimnasios están todos cerrados, pues, ¿no? Por lo que está pasando, y los padres tienen carga de estrés en sus casas. Y hacemos que los padres interactúen un día de semana con nosotros. Hacemos tiempo funcional hacia los padres, dirigido solamente a los padres. Una semana es funcional, al siguiente semana puede ser un trabajo de equipos, papá, mamá, o papá, hijo, mamá e hijo, interactúan los dos. Los domingos, obviamente, domingos interactúan siempre padres y mamá. O los papás y los muchachos interactúan los domingos, pues, ¿no? Para que haya ese lazo, esa comunicación de padre a hijo, pues, ¿no? Eso es todo, profesores. Espero que a continuación les cedo la palabra al profesor Alfonso, pues, ¿no? Para que quiera dar unos detalles más del club. Le damos la gran, gran bienvenida a Roberto, ya hay que ustedes. empezar la clase porque Ah, ya, sí. Roberto, ya hay que empezar la clase ya por la Ok, hora. ok, ok. ¿Ya? Me pasé, creo, ¿no? Vamos. Ya. Ya, ok. Alfonso. Dime, Roberto. Lo pone como jugador, ¿ya? Vamos está. De acá, Primero que vamos a de entrenar, profesor. buena, buenas. Ya está. Hola, profe. Hola, profe. Okay. Acá estoy. Acá me pueden ver todos. Acá buscamos nuestro espacio. A continuación buscamos nuestro espacio. Ven acá, estoy sin balón, estoy sin nada. Estoy sin balón, estoy sin nada. Busco mi espacio. Ven acá. Formamos la parte inicial. Ven acá los bracitos, parte inicial. Enlazamos bracitos acá. Miren mis brazos, cruzo mis brazos, parte inicial. Cruzo mis bracitos. Eso es. Estamos haciendo la parte inicial, o sea, la parte de la activación, ¿ok? Vamos, muchachos, bien, bien, bien. Parte inicial, eso es. Miren acá, intercalamos brazos, derecha, izquierda, hacia arriba. Derecha, y miren acá, me pongo de manera lateral. Derecha, izquierda, ahí. Enlazamos brazos, derecha, izquierda. Eso es. Derecha, izquierda, enlazamos los brazos. Ahora hacemos una manera en circunferencia. Miren acá, circunferencia. Los brazos vivos adelante, en círculo hacia adelante, acá frontal. Círculo frontal hacia adelante, los bracitos, ¿ok? Bracitos adelante, en circunferencia, como si estuviesen nadando en una piscina, ahí, hacia adelante los bracitos. En circunferencia hacia adelante, ¿ok? Eso es. Oye, vamos los bracitos hacia atrás. Bracitos hacia atrás. Bracitos hacia atrás. Bien, llevamos los bracitos hacia atrás, eso es, cambiamos, mano a la cintura,
movemos la cadera hacia la derecha, mano a la cintura, movemos la cadera hacia la derecha, mano a la cintura, movemos la cadera hacia la derecha, eso es, movimiento de cadera hacia la derecha, cambiamos, movimiento de cadera hacia el otro lado contrario, ¿ok? Hacia la izquierda cambiamos, movimiento de cadera hacia el lado izquierdo, eso es, terminamos, separo mis piernas, dos manitos, junto mis manitos en flechita, me toco la punta del pie derecho, cuento uno, cuento dos, cuento tres, levanto mi bracito frontal, cambio de pie, cuento uno, cuento dos, cuento tres, junto mis piecitos, dos manos, punta del pie, punto de medio manitos, toco la punta de los pies, cuento uno, cuento dos, cuento tres. Elevo, enlazo mis deditos y me elevo con punta del pie, elevo talones, cuento uno, cuento dos, cuento tres, eso es. Hemos hecho la parte inicial, que viene a ser activaciones articulares, ¿ok? Movemos en el sitio, me muevo un pequeño trote en mi sitio, estoy acá, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo. Miramos acá, voy hacia adelante, adelante dos pasitos y retrocedo hacia atrás dos pasitos, ¿ok? Adelante dos pasitos. Y voy hacia atrás dos pasitos. Eso es. Vamos adelante. Vamos hacia atrás. Moviendo mis brazos. Voy hacia adelante. Voy hacia atrás. Adelante. Y atrás. Adelante. Y atrás. Me quedo en mi sitio. Respiro. Inhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Vamos a hacer la activación general, que viene incluido todo el cuerpo completo, ¿ok? Vamos a hacer unas 10 polichinelas, miren acá 10. 1, 2, hasta el número 10. Entonces, hacemos el número 10. Empezamos en 3, empezamos en 2, empezamos en 1. Listo, va, contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sigo tocando en mi sitio, inhalo, exhalo. Inhalamos por la nariz y exhalamos por la boca. Inhalamos por la nariz, exhalamos por la boca. Estamos en la parte específica, la parte general, ¿ok? De activación general. Volvemos en una, repetimos el mismo ejercicio, en dos y tres, vamos. Contamos 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10. Sigo acá. Inhalo en mi espacio. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Todos con balón, muchachos. Vamos a activar con balón. Todos con balón. Todos con balón, muchachos. Tengo balón acá. Todos con balón. Inhalo. Exhalo. Miren acá. Movimiento de balón al nivel del tronco. Muevo mi balón al nivel del tronco. Eso es. Balón al nivel del tronco acá. Alrededor de mi tronco el balón. Derecha a izquierda. Derecha a izquierda. Sin que el balón se me caiga. Estamos dando de la mano derecha hacia la mano izquierda del balón. ¿Ok? Tenemos acá. Eso es. No se me cae el balón. Contamos 5. Contamos 4, contamos 3, contamos 2, contamos 1, alto. Si estamos dando de la mano derecha hacia la izquierda, ahora cambiamos de sentido, de izquierda a derecha, ¿ok? Mirando acá, ahí, eso es. Sentido contrario, paso el balón por detrás de mi espalda, ahí me ven, de manera lateral me pueden ver ahí, eso es, ahí estoy. Contamos 5, 4, 3, 2, 1,
Alto, estoy trotando con mi balón, estoy trotando, dando botes, troto con botes, troto con botes, estoy trotando, dando botes en el sitio ahí, troto con botes acá, estoy trotando, dando botes con el balón, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, inhalamos, exhalamos, inhalo, exhalo, dejamos el balón a un lado, lo que tiene un globito de fiesta, lo que tiene un globo de fiesta, el material es pedir un globo de fiesta acá, si lo pueden ver. Un globo de fiesta puede ser de cualquier color, ¿ok? Un globo de fiesta, un globo de fiesta, ¿ok? Buscamos acá. Si bien estamos en activación general todavía, miramos acá. Ya, ya, profe, ¿y si no tenemos globos? Podemos coger la pelota. Con la pelota, si no tienen globos, ¿ok? Con la pelota. Mira qué van a hacer con los globos. Primero hacemos con los globos. Los que tienen globos van a hacer esto, ¿ok? Miren acá. Los que tienen globos van a llevar el globito de un punto hacia otro punto. Acá viene un conito. Ya, ver. Ven ahí. Acá. Un punto. ¡Profe! Y un punto número 2. Primero hago con el globo, miren acá. Primero con el globo. Si tengo globito, avanzo, miren acá, ahí. Con mi rodilla. Que no se me caiga. Que no se me caiga. Me apoyo con la mano. Me apoyo con la mano. Que no se me caiga el globito. Doy vuelta y regreso a mi otro punto. Con mi rodilla. Profe, ¿y si es con la pelota también es lo mismo? No. Si es con la pelota, miren acá. Con la pelota. Lanzo, atrapo, lanzo y atrapo, lanzo el balón y atrapo, ¿ok? Vamos, muchachos, empezamos en 3, en 2, 1, va, con el globito es con la rodilla, si se me va el balón, ya tomo con la mano, vuelve con el globito, es de ida y vuelta, ¿entendido? De ida y vuelta, con mi rodilla. Con mi rodilla llevo ya el globito. Si estoy con el balón, voy con el balón. Ahí. Lanzo, atrapo. Lanzo, atrapo. Lanzo, atrapo el balón. Lanzo hacia arriba, atrapo el balón. Lanzo hacia arriba, atrapo el balón. ¿Ok? Vamos, muchachos. Esto es. Contamos 10. Contamos 9. Contamos 8. Contamos 7. Contamos 6. Contamos 5, contamos 4, contamos 3, contamos 2, contamos 1, alto, todos a la pantalla, observen, hacemos otra variante más, esto con el globito, rodilla y mano. Ahora mira acá, vamos a hacer esto del globito con los pies, el globito con los pies. Miren acá, muchachos, lo que tiene el globo. Avanzo con los pies, ahí, con mis pisitos, con la parte del empeine, con el balón, con los pisitos, ¿ok? Voy con los pisitos, regreso, vuelvo, con el balón, con los pisitos, listo. Eso es lo que tienen el globo. A los que no tienen globo, van a avanzar con su pelota en el piso. Miren acá, ahí, con la planta del pie. Avanzo con la planta del pie. ¿Entendido? Doy una vuelta y vuelvo con la planta del pie, tocando el balón con la planta del pie, conduciendo con la planta del pie, ¿ok? Con balón y con globito, ¿ok? Empezamos en 3, empezamos en 2, empezamos en 1, listos, va. Profe, es que acabé de encontrar un globo. Entonces, ¿qué siempre podría? Lo que tiene el globito, va con los pies. Golpea el balón, pie derecho, pie izquierdo. Golpea el balón, pie izquierdo, pie derecho. Y de vuelta. Y de regreso. Y de vuelta. Y de regreso al principio. Lo que tiene pelota, acá. Lo que tiene el balón, planta de pie, en conducción. Planta de pie, en conducción, ¿ok? Vamos, muchachos, vamos, empezamos todos,
En tres, en dos, uno, va. Contamos la cuenta lento, de 10 hacia abajo, contamos lento. 10, vamos muchachos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, alto ahí. Hacemos otra variante nueva, ¿ok? Hacemos otra variante nueva. ¿Me conocen bien acá? Hacemos una variante nueva. Cambiamos. Tengo un globito. Tengo mi globito. ¿Me conocen bien acá? Todos acá, miramos a la pantalla. Se acercan todos a la pantalla. Lo que tiene el globito, vamos a intentar que el globo no caiga al piso. Puedo usar los pies, mis pisitos, mis rodillas, mi pecho y mi cabeza. Mira acá. Pie derecho, pie izquierdo. Rodilla, pechito. Pechito controla. Cabeza levanta. Pie derecho, pie izquierdo. Rodilla, pechito, cabeza. ¿Entendido? ¿Ve con el hombro? Exacto. Hombrito también. Y a los que no tienen globo, los que no tienen globo, van a hacer pie derecho, derecho y rodilla. Un pie y rodilla. Un pie y rodilla, ¿ok? Vamos, muchachos. Empezamos. ¿Se puede utilizar el hombro? Sí, se puede utilizar el hombro. La cuestión es que el globo no caiga al piso. Puedes manejar la cabecita, el hombro, el pecho, rodilla y pie. ¿Ok? Empezamos en tres. Empezamos en dos. Siempre mirando el globito, siempre mirando el balón. En uno, listos, va. Vamos, muchachos. Vamos, Federico. Vamos, Angelito. Vamos, Sebastián. Eso es. Vamos, Adriano. Vamos, Patrick. Vamos, Emanuel. Vamos, Martín Montaña. Vamos, muchachos. Eso es. Bien, bien. Con el globo tratan de impedir que el globo caiga al piso. Estamos haciendo un trabajo de óculo manual. Visión, mano y podar también con el pie, ¿ok? Óculo manual, óculo podar. Eso es, manos y pies. Eso es, impedimos que el globo caiga al piso, controlamos, es un control con el globito. Lo mismo que hacemos en el ámbito de fútbol con la pelota, esta vez lo hacemos con el globito, ¿ok? Bien, bien, bien. Eso es. Vale, vale. Vamos, muchachos. Bien, bien, bien. Eso es. Vale, vale. Vale un montón. Vale, vale. Contamos 5. Contamos 4. Contamos 3. Contamos 2. Contamos 1. Miren acá, muchachos. Observen acá. Un jueguito. Terminamos esta primera etapa con un jueguito, ¿ok? Observen acá. Los que tienen el globo, van a lanzar el globo con las manos y van a ir a tocar el conito que está acá. Digamos que sea una distancia de, a ver, ¿cuántos pasos? 2 pasos, ¿ok? Miren acá, ya es mi globo, todo conito, y este tipo de piso lo tapo. ¿Entendido? Juego de reacción. Lanzo mi globo, miren acá, lanzo, todo conito y atrapo mi globo. Otra vez, lanzo, voy. Bonito, globo. ¿Entendido? Los que tienen balón, van a hacer 1, 3, el balón tiene que dar mínimo 4 botes, ¿ah? 4 botes, vamos. 2 botes, ¿entendido? Los que no tienen globo, ya su balón. 2 botes, ¿entendido? Vamos, empezamos en 3, empezamos en 2. Empezamos en 1, listos, va, vamos Angelito, vamos Sebastián, eso es, bien Adriano, bien Tiaguito, vamos muchachos, bien, voy hacia adelante, toco conito, niños, voy a hacer globo, toco conito, voy a hacer balón, que el balón da 2 botes nada más, ok, si el balón da 3 botes, perdí, si el globito cayó al piso, perdí y voy a empezar de vuelta, ok.
Vamos, muchachos. Vamos, Sebastián. Vamos, Jérame. Vamos, muchachones de Equidad. Vamos, muchachos. Bien, Patricio. Vamos, Giselle. Gustavo. Vale. Contamos 5. Contamos 4. Contamos 3. Contamos 2. Contamos 1. Listo. Dejamos la pelota a un lado. Dejamos nuestros balones a un lado. Observen acá. Dejamos los balones. Estoy en mi espacio, sin balón, sin globo, sin nada. Manos libres. Separo mis piecitos. Estiro mano derecha, dos manos. Punta, derecha, izquierda. A mi pie derecho acá. Estiro y hacemos flexiones. Cuento 1. Cuento 2. Cuento 3. Igual. Cambio de pie. Flexión izquierda, cuento 1, cuento 2, cuento 3. Inhalo, exhalo. Inhalamos, exhalamos. Terminamos la primera etapa, muchachos, de activación. Vayan a tomar agüita, tomen agüita, muchachos, tomen agüita. Se hidrata, tomen agua. Si ya te toman agüita, empezamos en 10 segundos, ¿ah? Un sorbito de agüita, nada más tienen que tomar, no tomen mucha agua. Un sorbito de agüita y se acabó, ¿ok? Inhalo, exhalo. Siempre tienen que respirar. Inhalamos, exhalamos. No me voy a cansar, me voy a picar, ¿ok? Ya, bien, bien, muchachón, bien, bien. Ahora observamos acá. Mira lo que he formado, ¿ok? Observen acá. Lleven. Ahí está. Miren acá. Tengo la pelota en un punto. Punto número 1. Y acá tengo 2. 2 conitos. Puede ser 2 conitos. O pueden ser, los que no tienen conitos, pueden usar sus zapatos. Así como la clase del profesor que hicimos el día de ayer. ¿Ok? Parecido. ¿Ok? 2 conitos. Distanciados. Será por lo menos... Pasito y medio, ¿ok? Distanciados. Un triángulo, pero hacia el lado contrario, ¿ok? Miramos para acá. A ver si lo pueden ver. Ahí lo ven. Ahí ven el triángulo. Balón y conitos. Ahora lo que vamos a proceder a hacer es un poco de regate y un poco de conducción, ¿ok? Miramos acá. Ya voy a ver. Ahí está, ahí se me ve. O sea, es acá lo que voy a hacer, muchachos, ¿ah? También juega una parte importante de la parte de la coordinación. Miren acá, voy a contar 4 sombreros. Miren acá, cuento 1, si toca balón, cuento 2, cuento 3, cuento 4, y jalo el balón por la parte externa del pie. Externa. Está en el pie, ve y cambia. Cambia acá. Con planta, ¿entendido? Vuelvo a repetir de vuelta. Repito de vuelta para que me puedan ver. Miren acá. Observamos acá. Hacemos 4 sombreros, miren acá. 4 sombreros, ¿ah? Observen acá. 1, derecha. 2, izquierda. 3, 4. Saca el balón. Mira, perro. Mira, primero. No, yo solo tengo dos aros. Entonces pones un zapatito o una botellita, ¿ok? O conito. Y vuelvo con mi pie derecha. Otra vez, empiezo. Mismo pie hacia el conito. Mira acá. 1. 2. Mira. 4. Jalo con la externa.
perfile externa en el pie, externa, controlo con la planta, perfil de la planta, y voy hacia atrás con el balón. Quiero el balón hacia atrás y lo voy a poner a su sitio. ¿Entendido? Vamos, muchachos. Solamente el pie hecho nada más, ¿ok? Empezamos en 3. Empezamos en 1. ¡Listos! ¡Va! Vamos, muchachos. Sebastián. Solamente el pie hecho nada más. Solamente es el pie hecho. Voy a hacer el cono derecho nada más, ¿ok? Vamos, muchachos. Primero, jalo con la parte externa del pie. Condujo con la parte del pie hacia mi punto inicial. Vamos, muchachos, vamos, Fabricio, vamos, Patrick. Pues será, no puedes estar así. No pasó por encima. Vamos, muchachos. 1, 2, 3, 4. Ahora parte externa. Parte externa. Lleva el balón. Parte con ese externa. Quedó, Paco. Vamos, muchachos. Vamos, muchachos. Bien, 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 bien. Ahí, ahora retrocede. Juntamos para el cambio. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Alto ahí. Observen acá. Mismo trabajo que hemos hecho con el pie derecho. Ahora hacemos con el pie izquierdo, ¿ok? Lo mismo, pero esta vez ya no salgo con derecho. Si no, vas a poner el pie izquierdo, ¿ok? Viene acá. Sombrero izquierdo. Sí. 1, 2, 3, 4. Sale con la parte externa en el pie. Parte externa en el pie. Parte externa en el pie. Planta. Controla con la planta. Hacia adelante del conito. Y vuelvo por el camino hacia atrás. ¿Entendido? Otra vez. Izquierda. 1. Sombrero 2. Sombrero 3. Sombrero 4, saco con la externa, saco con, conduzco con la externa, planta del pie y retrocedo de vueltas atrás. ¿Ok? Vamos, muchachos, empezamos en 3, empezamos en 2, empezamos en 1. ¡Listos! ¡Va! Vamos, muchachos. 1, 2, 3. 4, el parte externo izquierda, parte externo izquierda, eso es, conduce, parte externo, esa es, ahora de espalda, de espalda, de espalda, de espalda, de espalda, esa es, vamos, 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 dale, 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 dale. Contamos 5, contamos 4, contamos 3, contamos 2, contamos 1, listo, ahí, cambiamos, ¿se ven acá? Cambiamos, observamos acá, papitos, observen acá, cambiamos, hemos hecho el segundo bloque, lo que es, balón, ahora hacemos el mismo bloque, sacamos, sacamos las botellitas, sacamos el balón, limpiamos nuestro espacio, la parte principal es, dos técnicos, en este caso vamos a hacer dos, trabajos de psicomotricidad, siempre va así, dos trabajos técnicos, pues de conducción, pase, regate, y dos, psicomotricidad, coordinación, orientación, ¿ok? Miren acá, muchachos, he dibujado una escalera, ¿ok? Una escalera de una, con cinta, dos, tres, y cuatro. Los que no tienen escalera, miren acá, hay varias opciones. Los que no tienen escalera, pueden poner acá. Miren lo que voy a hacer acá. Los que no tienen escalera, pueden formar una fila con aritos. ¿Entendido? Una fila con aritos. Los que no tienen escalera, Y si no tienen escalera, van a imaginar que en el piso hay una escalera. ¿Ok? Van a imaginar y van a hacer lo mismo que voy a hacer yo, ¿ok? Atentos. En movimiento nada más, muchachos. No hay ninguna dificultad acá. ¿Ya? Ya ve, ahí estamos. Ya ve. Para que se me pueda apreciar un poco mejor. Bueno,
Ya, ahí está. Ahí está mi escalera. Ahí me ven. Acá está mi escalera. Vamos a la parte de psicomotricidad. Dejamos los balones, dejamos todos a un lado. Me muevo acá. Miren acá. En cada cuadrado voy a separar, juntar. Separo junto. Y huevo y mi kipi. Hacia atrás. Primero. Cuento dos. Cuento tres. Junto separo. Ahora voy hacia el lado izquierdo. Pues izquierdo. En el kipi. Hacia atrás. Y en segundo centarro. Junto centarro. Vamos, muchachos. Empezamos en tres. Empezamos en dos. Separado junto. Voy en skipping. Hacia atrás. Empiezo otra vez. Junto separo. Y voy en skipping. Hacia atrás. Vamos, muchachos. ¿Cómo es? 10 segundos, ¿ah? 10 segundos. Vamos, Adriano. Vamos, Patrick. Bien. Eso es Juan Emanuel. Bien, Juan Emanuel. Vale. Vamos, Sebastián. Patiño. Bien. Vamos, Patricio. Vamos, muchachos. Acá. 10 segundos. Adelante. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, alto, y cambiamos de variante. Observen acá, atentos. Profe Roberto, discúlpame un segundito. Es que Erame de la Rosa, ¿nos puedes hacer el favor de cerrar el micrófono? Hola, Erame, ¿puedes cerrar el micrófono, porfa? Para poder... Listo. Observen acá, atentos. Atentos. Voy a hacer lo mismo, pero con el balón. Esta vez... Atentos, vamos a hacer la parte de psicomotricidad y escalera, pero con el balón. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Dejo balón al piso y huevos atrás. Uno, dos, tres, cuatro, balón al piso y el toseo corresponde de pie. Hacia atrás. Otra vez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y entonces hacia atrás. ¿Entendido? Roberto. Vamos, muchachos. Roberto. Roberto, pásame el host para ayudarte en ese tema, ¿no? Ya, vengo. Lo puedes hacer, igual. A ver. Disculpen, profesor, disculpe. ¿Está, creo? Listo. Ahí estamos todos. Vamos, muchachos. Eso es. Bien, Sebastián. Bien, Angelito. Bien, Adriano. Bien. Vamos a salir. Vamos a Barito. Roberto, desactiva el audio de algunos. Eso, perfecto. Bien, muchas gracias. Dale otra vez. Ya está. Ahora sí. Vamos, muchachos. Eso es. Bien. Hacemos la variante en 5, en 4, en 3, 2, 1. Alto. Dejamos la escalera a un lado. Dejamos la escalera a un lado, todos con su balón, muchachos, todos con su balón, todos con el balón, muchachos, mirando acá la pantalla, todos con el balón, ya ve, ahí se me puede ver mejor, ya ve, acá está, miramos acá, estoy con mi balón, ok, miro que voy a proceder a continuación, vamos, el pie tiene cuatro perfiles. Observen acá. Externa. Perfil externa. Donde hago una finta a su lado. Perfil externa. Tengo la planta del pie
que me sirve para controlar. ¿Qué controlo? Con la plata controlo el balón. Conduzco. Conduzco con la parte interna. Interna derecha, interna izquierda. Con la parte interna, doy un pase. Con la parte interna, me llevo a rival jugando un momento de fútbol. Y con qué parte del pie, hago el gol. Con el peine o dos pasa, dobles. Cuando hacen el gol, un remate, no vale parte de punta. Nunca partimos de punta. Si el gol pasa, dobles. Miren acá, muchachos, lo que vamos a hacer. Vamos a hacer un juego de las partes de los perfiles en forma de un triángulo, ¿ok? Miren acá. Observen acá. Toco el balón. Adelante con la planta. Miren acá. Adelante con la planta. A un costado con la parte interna. Parte interna a un costado. Al otro costado con la externa. Y planta. Otra vez. Todo formando un triángulo. A ver si me pueden ver este ángulo para que me puedan ver mejor. Estoy formando un triángulo con mi pie. ¿Ven ahí mi pie? Estoy con la planta, punta de pie con la planta, jalo. Externa, interna. ¿Ven? Externa, jalo. Ahí está, externa. Y de vuelta, punta de pie. Estoy formando un triangulito acá. Si los que no me pueden ver, voy a poner acá algo para que, ahí está. Miren, exactamente ese movimiento en triángulo es con los perfiles de los pies. Miramos acá, planta, interna, planta, interna y externa. Y de vuelta, planta, planta del pie, planta, interna y externa. ¿Ok? Vamos, muchachos, solamente con el pie derecho nada más, ¿ok? Empezamos en 3. Empezamos en 2, empezamos en 1, listos, va, vamos. Perfiles del pie, vamos muchachos, planta, interna y externa. Planta del pie, 1, interna 2, externa 3. Planta del pie, 1, interna 2, externa 3. Pie derecho, planta del pie, 1, interna 1, externa 2. Te prefieres el pie. Planta, externa, interna. Planta 1, interna 2, externa 3. 1, 2, 3. 1, interna, externa. Planta, interna, externa. Planta, interna, externa. Vamos, muchachos. En 5, 4, 3. 2, 1, alto acá. Hemos hecho con el pie derecho, lo prefiero el pie. Ahora vamos con el pie izquierdo, ¿ok? Pie izquierdo, lo mismo, planta, interna y externa. Planta, interna, externa. Planta, interna y externa. Planta, interna y externa acá. Planta del pie. Interna, lado contrario, externa, perfil. Interna, planta, externa. 1, 2, 3. Dibujo un triángulo. 1, 2, 3. Vamos, Sebastián. Vamos, muchachos. Eso es. Dibujamos un triángulo con el balón en el espacio, ¿ok? Vamos, muchachos. Vamos al 10, vamos a Barito, vamos Martín. Vamos Sebastián, vamos Juan Emanuel. Vamos muchachos, bien Giselle. Eso es. Cambiamos en 5, 4, 3, 2, 1. Alto ahí. Observen acá, muchachos. Observen acá, muchachones. A ver. Ahí estoy. Miren acá. Con el plante del pie. Contacto con el plante del pie, ¿ok? Miren acá. Plante del pie. Ahora lo que vamos a hacer es juego plante del pie y figura en 8. Miren acá. Dos conitos. Distanciado a la mitad de un paso, ¿ok? Dos conitos.
distanciados a la mitad de un paso. Acá tengo mis dos conitos. Mi distancia de la pelota a un paso. Observen acá. Voy a contar cinco contactos con el balón. Miren acá. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Dejo el balón y dibujo un ocho. Dibujo un ocho. Un ocho dibujo. Y vuelvo a agarrar mi equipo. Y vuelvo acá. Cuento. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Dibujo un ocho entre los bonitos. Dibujo un ocho. Un ocho y regreso. Cuento. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Voy. Dibujo un ocho. Dibujo un ocho frontal. Mantengo el mismo perfil y retrocedo. Uno, dos, ¿entendido? Vamos, muchachos, empezamos en tres. Empezamos en dos. Uno, va. Vamos, muchachos. Roberto, son cinco para las diez. Sí, once. Sí, ya estoy mirando ya. Este último ya. Vamos, muchachos. Vamos, Martín. Profe, ¿me puede explicar, por favor? Ya, acá. O sea, ven acá, atentos. Cinco contactos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y dibujo un ocho entre los bonitos. Dibujo un ocho entre los bonitos, ¿ok? Y empiezo otra vez. Vamos, muchachos. 10 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Alto ahí. Atentos, muchachos. Terminamos la parte de lo que es principal. Ahora viene la parte final, ¿ok? Parte final, muchachos. Separo mis piernas. Tengo el balón acá. Respiro. Respiro. Inhalo. Exhalo. Miren acá. Dibujo en 8. Dibujo un 8. Voy respirando ahí. Un 8 con el balón. Con la mano. Un 8. Respiro. Inhalo. Exhalo. Inhalamos. Exhalamos ahí. Inhalo. Exhalo. Pie derecho. Pie izquierdo. Pie derecho. Pie izquierdo. Pie derecho. Pie izquierdo. Pie derecho. Pie izquierdo ahí. Pie derecho. Pie izquierdo. Eso es. En 8. Listo. Acá. Junto mis manitos, mis pies. Abajo, punta de pies. Cuento 5. Cuento 4. Cuento 3. Cuento 2, cuento 1, me levanto talones, elevo talones, cuento 1, cuento 2, cuento 3. ¿Listos? Todos a la pantalla, muchachos, todos a la pantalla. Toma un poco de agüita. Bien, muchachos, todos a la pantalla, muchachos. Eso es, profe. Los profes, a ver, ya está, ya hemos acabado ya 10 minutos. Listo, estamos todos bien, Roberto. Bueno, chicos, vale, ahí estamos. Profesor Carlos, profesor Sebastián. Espero que les haya gustado bien acá su día, muchachos, papitos. Hemos estado con la Escuela Equidad de Colombia. Camilo. Ajá. Ahí estamos. Espero que les haya divertido la clase. Sí. Que les haya interesado la clase. Sabemos que en esta situación. No sé más. Ok. A un comentario, profe. Todo bien, muchachos. Si tienen alguna dolencia, un dolor, es bueno que me lo digan. Todo bien, ¿no? No tienen un dolor ni una lesión, nada, porque tenemos la doctora acá que nos acompaña en las sesiones de cada categoría. ¿Ok? Espero que haya una oportunidad más para poder entrenar con ustedes. Para entrenar con ustedes, para que puedan venir acá a Lima a conocer la hermosa ciudad que es Lima. Y compartir muchas cosas con ustedes. Se les agradece también de parte del corazón de Alianza Lima a todos del Club de Equidad
por compartir la clase de hoy día, las sesiones de viernes y las sesiones del día jueves con las demás categorías, ¿ok? Profesor Sebastián. Profe Roberto, a ustedes muchísimas gracias también por recibirnos de tan excelente manera, por todos los entrenamientos, a Fabricio, Tiago, Patrick, Adriano, y todas las personas que nos recibieron. Un fuerte abrazo desde Colombia. ¡Chao, profe! Bueno, los esperamos también muy pronto en algún torneo presencial y que podamos disfrutar de los festivales en la categoría de estos pequeñitos. Muchísimas gracias, profe Roberto y profe Piero. Profe, gracias, profe, de corazón, profe, muchas gracias, profe, cuídense todos, muchachos, en Colombia, hagan caso de los papitos, gracias, profe, Roberto, Colombia, muchísimas gracias.